Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Amigo Camionero. Hoy nos encontramos una vez más en la ciudad de São Paulo, Brasil, para traerles a todos ustedes, amigos camioneros, las últimas novedades del transporte. En este caso, vinimos una vez más a la feria de FENATRAN 2019. FENATRAN 2019, vamos a hablar con un colega, él es Claudio Techera de la revista Transporte Carretero, muy conocido también en nuestro país. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido al programa Amigo Camionero. Bueno, primero que nada, un gusto como siempre saludarte y a toda tu audiencia y a los amigos del Paraguay, como siempre, un gusto. Claudio, comentanos un poco, ¿qué te pareció esta FENATRAN 2019? Bueno, evidentemente se viene registrando un crecimiento y queda plasmado en esta feria, porque hemos visto muchos vehículos. Si bien no hay muchos lanzamientos, podríamos decir que esta FENATRAN 2019 se caracteriza por la tecnología. Las marcas ofrecen vehículos con mayor tecnología embarcada, con mayores soluciones, buscando, bueno, la economía de las empresas, ¿verdad? Así mismo, y también es lo que a nosotros nos pareció, pero sabemos que Mercedes-Benz sí hizo un nuevo lanzamiento con algo muy novedoso. Sí, Mercedes-Benz, por un lado, bueno, la nueva generación de la Sprinter que se fabrica en Argentina para la región, que se está presentando, y la nueva generación del Actros, que lo que más llama la atención, además del nuevo modelo, porque ya es conocido, es que se presentó el primer camión en Brasil sin espejos retrovisores. Lo que tienen son una serie de cámaras en donde las pantallas en el interior de la cabina, el chofer las puede apreciar todo el exterior, ¿no? Algo que habrá que acostumbrarse. Así mismo, yo me estuve subiendo y realmente no va a ser fácil acostumbrarse. Son como unas tablets verticales dentro del habitáculo y ya no hay que mirar afuera, ¿verdad? Es algo novedoso y bueno, es una gran novedad a nivel de Latinoamérica. Sí, sin duda. También prometen, según lo que nos dijeron la gente de Mercedes, tener mayores soluciones, esos espejos retrovisores que son esas pantallas, ya que tienen modos para la noche, para ángulos para estacionar, sobre todo en vehículos semirremolques. Prometen muchas soluciones, pero bueno, hay que acostumbrarse. Después también el otro lanzamiento que no podemos dejar es la nueva generación de Daily. Daily de Iveco unifica su plataforma con el modelo europeo, un vehículo totalmente nuevo. Acá no es que está renovando algún detalle. Es totalmente nuevo, que bueno, promete ser una competencia seria para la Sprinter, ¿no? A mí me llamó la atención por la calidad del diseño, es muy moderno, sobre todo en la parte de carga, el vehículo de carga y también de pasajeros. Esas dos líneas es una novedad aquí en la FENATRAN 2019. Sí, obviamente que hay una guerra terrible en ese segmento entre lo que es la Daily y la Sprinter. Una presenta la nueva generación y Iveco hace lo mismo, y cada vez van brindando más soluciones y también más tecnología en este caso, ¿no? Tanto para los vehículos de carga como los de pasajeros. Y en el stand de Scania me llamó también poderosamente la atención, porque estamos hablando de tecnología embarcada. Ya no va a haber, de aquí a poco ya no va a haber un chofer o el amigo camionero que esté manejando un camión, no solamente de carretera, sino en la parte de minería, que hay muchísimas minas ahí en Europa y acá en el Brasil. Ya están colocando en 25 empresas estos camiones totalmente autónomos, sin chofer. Inclusive ya están pensando en hacer autónomos, ya son los autónomos, pero ya colocar en Alemania, en Múnich, realmente probar ya los ómnibus sin choferes. Sí, bueno, eso es algo que realmente lo que venimos diciendo hace mucho, el tema de cómo la tecnología va suplantando al ser humano, el propio ser humano se va quitando el trabajo, pero son soluciones y bueno, es algo que es inevitable que se viene. También acá en Brasil, en la caña de azúcar, otra marca también tiene vehículos autónomos, algo que, bueno, al menos yo no me termino de acostumbrar a eso, no me gusta, pero es la tecnología y es lo que se viene, ¿no? Se calcula que para el año 2025 más del 30% de todos los camiones, sobre todo Scania, vendidos ya van a ser sustentables, muy amigables con el medio ambiente y todas las marcas, y sobre todo autónomos. Del 2025 al 2030 creen que el 30% de toda la producción de camiones ya van a venir de esta forma. No, hay que tener en cuenta sobre todo, y hay que separar, una cosa son los vehículos autónomos y otra los vehículos con alternativos, que tiene que ver, acá vimos también vehículos eléctricos, Scania, que estabas hablando de la marca, tiene varios vehículos a gas. Eso es una cosa, ¿no? Buscar la sustentabilidad del medio ambiente, con vehículos híbridos también, además de los eléctricos y a gas, pero ya ahí entramos en otro terreno, que lo de suplantar al ser humano, que bueno, es bastante complicado, ¿no?
Hablando de vehículos eléctricos, Volkswagen en su modelo Delivery es el que ya está lanzando. Hace 2 años vinimos justamente al lanzamiento oficial, pero en producción ya lo están haciendo a partir de ahora de la Fenatran. A partir que termina, ya va a estar a la venta estos vehículos Delivery de carga totalmente eléctricos. Sí, estaba el gigante de Ambev que compró 1.600, si escucharon bien, 1.600 vehículos eléctricos para su distribución, que lo hizo justamente con el Delivery. Es un disparate para este mercado. Y bueno, esa es la carta de presentación. Tuvieron también todo lo que ellos llaman los parceiros, los colaboradores, desde lo que hacen las baterías, la tecnología, que bueno, ya lo prometen y lo van a comercializar. Entonces Volkswagen entra a comercializar los eléctricos. Claudio, muchísimas gracias. Gracias por estar presente una vez más en nuestro programa Amigo Camionero. No, como siempre es un gusto, las órdenes, y nuevamente el gran saludo al pueblo hermano paraguayo. Encontramos con el presidente de MAN Brasil, el señor Roberto Cortés, conocido por supuesto por la gente de Paraguay. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Y bueno, hoy estamos en la Fenatran con muchísimas novedades. Sí, MAN, primeramente quería felicitar a los amigos de Paraguay, decir, Fernando, que es muy bueno encontrar, reverte aquí en nuestro stand de Fenatran, donde estamos mostrando como 20 nuevos productos acá y aplicaciones. Y la gran vedette es este camión eléctrico que es desenvolvido con la ingeniería latinoamericana. E estamos mostrando essa novidade hoje aqui e já mostramos na semana passada em Hamburgo, na Alemanha. Isso nos chamou a atenção, senhor Roberto, que tinham bem guardado este secreto, o e-delivery totalmente elétrico, 100% elétrico, e como você disse, por engenheiros brasileiros e latino-americanos, por supuesto. Exatamente, essa é uma das características de nossa marca, que buscamos sempre inovação. O veículo em si, com todo o design moderno que há de melhor em telemax, digitalização, em motorização, ele é uma inovação da inovação com o modelo elétrico. Então, estamos sim muito à frente e com isso esperamos prover para os clientes, inclusive de Paraguai, o que há de melhor em transporte de carga na nossa região. Como vocês estão hoje posicionados, MAN's Volkswagen, no Brasil? Somos uma das líderes do mercado brasileiros de caminhão, com 29% de participação de mercado. Temos também muito bem em buses e seguimos investindo. A marca Volkswagen de caminhões é uma prioridade para o grupo Volkswagen e Brasil também. Então, investimos nesta linha, já temos um novo plano de investimento de 1,5 bilhões de reais para os próximos 5 anos e iremos, sem dúvida, surpreender os amigos, os clientes, los concurrentes, como estamos haciendo con este camión eléctrico. Bueno, señor Roberto, muchísimas gracias nuevamente, muchísimas felicidades, porque siempre nos sigue sorprendiendo. Muchísimas gracias. Mucho gusto en reverte. Un abrazo muy fuerte a los amigos de Paraguay. Vamos a conversar ahora con el vicepresidente de Mercedes-Benz para el Brasil, el señor Roberto Leucini. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo para toda la gente de Paraguay. Un saludo a todos paraguayos, ¿eh? Mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, Roberto, hoy estamos en un lanzamiento más aquí en la Fenatran y realmente muchísimas novedades y muy buenas. Sí, tenemos novedades en toda la línea. Tenemos novedades en las Sprinter, en el Cello, en el Atego, en el Axor, en el Actros. ¿Cuál es la novedad más importante?
penso que nel Cielo l'aumento della cabina è molto importante perché è più conforto per il motorista. Penso che nell'Actros, agora temos un nuovo software nel cambio automatizzato che va a trazer 1% più di economia di combustibile. In la conferenza di prensa che oggi presentarono qui in la Fenatran in São Paulo, mi chiamò l'attenzione che nel video dove stavano passando, in questa opportunità se le escuchó mucho al motorista, al cliente. Sí, tenemos un logo acá en Brasil que las estradas hablan, a Mercedes ouve. Estamos a todo momento indo al mercado, hablando con los motoristas, hablando con los donos, con los transportistas, hablando con los geradores de la carga para saber cuáles son sus necesidades. Estas necesidades trazemos a casa y trazemos una solución. El nuevo Axor con el túnel rebaixado dentro de la cabine era una solicitación de los motoristas y ahora presentamos acá en Fenatran. Otra cosa que me llamó la atención durante la conferencia de prensa es que apareciste arriba de un 1111. Sí, estamos haciendo un homenaje al camión más vendido acá en Brasil, ¿no? Durante los años de 60 y 70 tenemos una serie especial de Actros que trae toda la tecnología de un Actros, más es un camión revival, es un camión de la cor de lo 1111 y con interior lo mismo que el 1111. Es una homenaje que hacemos a un producto que ayudó muchos transportadores acá e imagino que en América Latina. Bueno, Roberto, muchísimas gracias y muchas felicidades. Ok, para usted también, es buena Fenatran para nosotros. Gracias.